Continuamos y vamos a referirnos a este grave problema que tiene que ver con la contaminación en el valle, en la zona metropolitana de Toluca, de Valle de Toluca. La verdad es que de acuerdo con un seguimiento que se le dio al monitoreo del atmosférico de estos días, en lo que va del año, ni un solo día ha estado en calidad del aire buena en términos generales. En algunas zonas sí ha habido, pero en términos generales, en ningún día del año, cuando menos los primeros 80 días del año, han tenido mala calidad del aire en la zona. Sí, lo cual es preocupante porque pues muchas veces se habla solo de la zona del Valle de México, se habla de las contingencias ambientales en la zona metropolitana, pero no de lo que sucede en el Valle de Toluca, como si aquí todavía tuviéramos un aire muy limpio. Y la verdad es que está muy contaminado y esto también genera riesgos para la salud, que pues los ciudadanos no saben y creen que en realidad están respirando un mejor aire del que en realidad existe. Yo creo que las autoridades deberían difundir diariamente cómo están las condiciones de atmosférica aquí en el Valle de Toluca, en la zona metropolitana del Valle de Toluca, pues que en los medios, hay muchos medios, que estamos hablando precisamente de que se han multiplicado los medios, tienen que informar, no informan hasta que tú te metes a su página, pero no es el caso. Ellos tienen que informar públicamente sin que tengas que andarlo buscando, ¿no? Sí, eso sería lo ideal. Y bueno, también queremos hablar de la ley de transparencia. Hay una ley de transparencia que se aprobó el 4 de mayo del año pasado. Y en esa ley, el Congreso de la Unión dio un año para que todos los estados adecuaran su norma. Es una ley muy dura, es una ley muy importante, porque está metiendo más obligaciones a todos los sujetos de transparencia. Es decir, el objetivo en esta ley es que de cada peso que se gaste se dé cuentas. Es algo complicado porque además la mayoría de las autoridades, de los poderes, son resistentes, usted puede ver los portales, y sin duda todos son malos aquí en el Estado de México, ¿eh? Siempre se critica que los de los municipios son los peores, pero la verdad es que la mayoría, los tres poderes y los órganos autónomos, incluida la Universidad, Derechos Humanos, todos, no tienen buenos portales. Y tratan siempre de no publicar, la verdad es que así es, o a veces hasta esconden, principalmente en el caso de los municipios, el link de transparencia para que sea lo más difícil que se puede que los ciudadanos no lo encuentren. Sí, yo creo que quieren pues neutralizar allí las ventajas que da la transparencia de todo cómo se aplica el gasto. Yo creo que el problema aquí está en que la ley federal aumenta el catálogo de gente, de funcionarios obligados a rendir cuentas, y también para aumenta el volumen de información que deben de tener de oficio y que se las pidan. Y yo creo que por eso es la resistencia, y ya falta poquito, ¿no? Sí, de hecho esta ley establece en cada poder, cada uno, por ejemplo el poder legislativo, tiene un mayor número de obligaciones y viene divididas por poderes, todo lo que tienen que dar, que rendir cuentas. Entonces, la verdad es que los ciudadanos tendrían que conocer esta ley, porque ahí podrían darse cuenta de lo que pueden pedir. Incluso es una buena guía, ¿eh?, para que usted sepa lo que puede pedir a través de una solicitud de información, y que los sujetos obligados están ahora sí que obligados, como su nombre lo dice, a proporcionarla. De lo contrario, usted puede recurrir al instituto, y ahora ya no se va a quedar solamente en el instituto local, habrá la posibilidad también de que el tema, en caso de que no exista una respuesta positiva, pueda llegar incluso al Instituto Federal. Mire, por ejemplo, usted puede, si hay una obra ahí pública en su colonia y le dijeron que se gastó, costó tanto dinero, usted puede pedir que el gobierno le explique el proceso de licitación, las propuestas de las otras personas y cuánto de verdad, incluso también pedir pues si está bien, si eso vale o no vale, ¿no? Así es, puede pedir de todo, ¿eh? Puede pedir incluso para conocer los programas, las becas que ofrece el gobierno, cualquier gasto que haya hecho su municipio, el gobierno del estado, el gobierno federal, cualquier cosa que usted le interese, lo puede solicitar. Y es más, si no hay salarios, por ejemplo, exhibidos en los portales de transparencia, que es algo público de oficio, que tiene que estar de manera obligatoria, también lo puede denunciar. Cualquier ciudadano puede hacer denuncias de lo que no se está publicando, de la ley que no se está cumpliendo, y ahí se puede iniciar un procedimiento de responsabilidad, porque pues no se estaría acatando la ley. Hay que estar muy pendientes. Esto puede ser muy importante también, y en este mismo mes de mayo también tiene que haber cambios en la creación del sistema anticorrupción. Creo que entre la ley de transparencia y este sistema, si son bien utilizados y dándole seguimiento por parte de los ciudadanos, puede haber avances muy importantes. Yo creo que el hecho de que ya vaya a vencerse el plazo de un año y que no se haya legislado aquí para adecuar la legislación local con la legislación federal, pues indica claramente que hay una resistencia terrible a que se transparente el ejercicio del gasto. En el Congreso local ya hay tres iniciativas. La primera la presentó el PAN el año pasado.
El gobernador ya envió la suya y el PRD también acaba de presentar la suya. De estas tres leyes seguramente va a salir la ley de transparencia, que en realidad no hay mucho de dónde moverse, ¿eh? Tiene que ajustarse a la ley federal con algunos cambios en los plazos donde sí se puede hacer ajustes. Sí, claro. Y finalmente, pues en este bloque queremos hablar un poco otra vez de los fraccionamientos que se construyen, a veces no de manera tan legal. Es decir, en el norte del estado, según los campesinos, dicen que como de cada 10 ejidos, 6 han sido afectados por venta fraudulenta de tierras a los fraccionadores. Y lo peor que esas tierras, porque los ejidos antes no se podían vender, usted debe recordar que se modificó la ley, pero todavía para que se vendan tiene que cumplirse un cierto requisito procedimiento, empezando porque lo autoricen todos los ejidatarios. Pues cuando no se podía vender la ley, digo las tierras, era delito comprar tierras ejidales. Pues a pesar de eso, las autoridades dieron autorización para que se construyera fraccionamiento sobre tierras ejidales. Yo creo que sí, ahí se explica por qué hay tanto desorden. Y además en la zona norte, el reclamo es ese, ¿no? Que se ha afectado zonas ejidales, muchas veces dicen ellos de manera ilegal porque las asambleas no han cumplido con lo que tiene que establecer la ley, con lo que establece la ley y ellos tienen que cumplir más bien. Y también el hecho de que pues se ha permitido la construcción de fraccionamientos por parte de las autoridades, pero no se ha garantizado el derecho de poder transitar, vamos, que no hay vías, que no hay avenidas. No se ha preocupado por generar la infraestructura necesaria para comunicar. Y bueno, pues eso también habla del olvido en el que se ha tenido a la zona norte y que de repente, no tenemos permisos, vamos a esa zona a la que le falta mucho apoyo, a la zona norte de Toluca, ¿no? Por parte de prácticamente todos los gobiernos. Sí, donde la población nativa padece los mayores niveles de marginación y aquí de... Y es el mayor porcentaje de población. No solamente de aquí, también del Estado de México. Sí, o sea, hay pobreza extrema en el norte del municipio de Toluca. Zona indígena, sí, por supuesto, sí, sí. Y precisamente por eso habría que ver incluso en cuánto compraron esas tierras, ¿eh? Sí, porque claro, seguramente les compraron muy barato y pues puede suceder que exista una injusticia hacia campesinos o ejidatarios que hasta pudiera considerarse algún despojo. Sobre todo en los últimos 20 años. Así es. Sí. Vamos a un corte y regresamos.